tocan la puerta y no les responden. El gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Trujillo, César Campaña, informó que su pedido de que la Policía Nacional les envíe 1,000 efectivos para los Juegos Bolivarianos aún no tiene respuesta positiva. Por ello, la comuna diseñó una segunda alternativa y ya se encuentra capacitando a los líderes vecinales para que apoyen en dichas fechas. No tenemos la confirmación, pero tenemos sí avanzadas las gestiones. Hay un compromiso de parte de la Dirección General de la Policía y ojalá Dios mediante se cristalice. Pero ya lo hemos manifestado también, nosotros tenemos un plan de contingencia o un plan B que nos está llevando a una preparación permanente de los líderes voluntarios de seguridad ciudadana. Asimismo, y sobre las críticas que hicieron algunas autoridades sobre el desempeño de los efectivos de seguridad ciudadana, Campaña afirmó que en Trujillo el personal es escogido después de pasar por varias pruebas y una vez en la institución son capacitados permanentemente. Y en las aulas de la Universidad César Vallejo llevamos a cabo todos los años FOES, que significa para nosotros la Escuela de Formación, Orientación y Evaluación de los Agentes en Seguridad Ciudadana. Hoy estamos inclusive ya orientando a temas de especialización. Hemos culminado ya este año, por ejemplo, a un número de 30 efectivos de seguridad ciudadana, el dictado de un inglés básico. Los Juegos Bolivarianos se realizarán en noviembre y solo se espera la confirmación de la Policía Nacional para que el plan de seguridad sea finiquitado. En total serán cerca de 2,000 personas que tendrán dicha tarea en los Juegos.